To begin talking about sobre peligros, about the dangers eh, sobre la generación de este tiempo. Of the of Una de las últimas palabras, palabra, parábolas, es la parábola de la red. Y dice que arrastra toda clase de peces. Está en la Biblia. It's in the Bible. Y habla de tiempos finales. And also talks about the final times. Entonces, eh, hay muchos peligros. So many eh, en el 2007, la policía alemana in 2007, the police dio grandes investigaciones al mundo virtual. They did many in the virtual world. Porque habían casos de relaciones sexuales de adultos con niños en el mundo virtual. Es decir, que se trabaja una, manejan una realidad a una inrealidad, eso es. So they do, they es decir, lo que antes era un cartucho grande ahora vuela por el aire. Now, lo que antes era una película en rollos grandes ahora vuela por las ondas. Reels, la música, los documentos, la información, la informática. Music, es decir, la especialización de esta cien de ciencia es hacer lo que es eh, tangible, intangible. So what this means that the specialty in this is to make what's tangible, what's not tangible tangible. Ya no papel, ya no documentos, no there's que, no more paper, there's no more documents. Una pantalla. Just a screen. Y conectarse al mundo virtual. And to connect yourself to the virtual world. Muy bien. Daniel 12. 4, he in Daniel 12.4 it says, but you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end when many will rush here and there here and there and knowledge will increase. Está diciendo, en cuanto al aumento del conocimiento. Y dice, eh, pero tú Daniel guarda en secreto estas palabras y sea libro hasta el tiempo del fin. Ya estamos en tiempos finales. We are in the final times. Muchos correrán de aquí para allá. Y eso es lo que sucede a través del Internet. Internet. Se mueven instantáneamente alrededor del mundo. Y el conocimiento se aumenta. Is, is Son cosas reales. Es viajar. It's that's real. It's to take a trip. Ciencia e inteligencia moviéndose. Uh, is being moved. Y acumulación de información. And a lot of being claro que es importante y es útil. útil. Sin embargo, no todo conviene. Is good. Por ejemplo, el otro día alguien me dijo, For example, the other day, told me, told him, ¿has oído sobre el Dios él? Have you heard about the God, him? Y yo dije, ¿el Dios él? He said, the God, him? En la Biblia no lo he visto. In the Bible, haven't seen it. Me dijo, chequea Wikipedia, algo así es. He said, Check Wikipedia. Ahí está. It's there. Y me invitaron a hablar sobre eso. And of es aportación de mucha gente. En esa enciclopedia. Y no todo lo que se dice es verdad. And not there is true. Sin embargo, relacionan al Dios supremo con el Dios él, un Dios pagano. Aunque no es el tema. Even though that's not the topic, Sin embargo, muy importante la informática. But it's good to have information. Dice la Biblia. The Bible says, más bien información quiero dar acá. Here, you know, I'm give eh, hay mucha información que quizás la conozca, pero quiero recordársela. You know, but I just you. Por ejemplo, en el año. 1950 surge la idea de crear la primera tarjeta de crédito. Ocho años después, el Banco de América saca la tarjeta de crédito. En 1950, la primera tarjeta de crédito sale y ocho años después, el Banco de América saca la tarjeta de crédito. En 1951 aparece la primera grabación de video en un cartucho grande. En 1951 es la primera vez que ves un video cassette, pero es mucho lot bigger. Y quizás si tiene familia, algunos guardarán algunos de ellos. En 1952 insects. se crea el código de barras. 1952, no a se había barcode. hecho con la intención de artículos. Más tarde se aplicó a todo el mercado. 1956 empezó a funcionar el primer cable telefónico transatlántico. Es decir, que ya podían hablar entre países. No, oh, en 1957 el primer satélite artificial, In 1957, the first artificial satellite named Sputnik. lanzado por la Unión Soviética. It was By the Union the, the Union. Estamos hablando de historia y ciencia. En 1960, la NASA lanza a la atmósfera el primer artefacto es utilizado para supervisar el tiempo atmosférico, el clima en nuestro planeta. In 1960, NASA en uh, 1963, aparece el audio cassette compacto en un formato de grabación de sonido. En the first cassette that was compact was, came out and it was to record sound. 1964 es inventado por la, compañía, por la misma compañía la máquina de escribir. 1964 Estamos hablando de algunos años atrás. En 1965 es inventado el lenguaje básico. Del idioma original de las computadoras. In 1965, the first basic was made for the ¿Hace cuántos años? 45 sería, ¿verdad? Hace 47. Sí. Muy bien, haga cuentas usted. 47 eh, yeah. en 1968, 1968. La compañía IBM encuentra la forma de almacenar un bit de información. IBM finds a way to store a bit of information. A bit is a size. Uh, un product. bit. Eh, luego aparecen inventos de un byte. Luego aparece inventos de mil bytes que aguanta a grabar una pequeña información. Then comes the when they when they were able to store a million bits. Luego aparece un que kilobyte que agrava un disco o una canción. Luego aparece los megabytes que pueden grabar, alcanzar a grabar una película. Then came out the which was to store eh, luego aparecen ya los discos de 1000, mil, 1024 mil gigabytes que aguantan 800 ocho, películas. Existen los pentabytes. Then the pentabytes. That you use a couple hundreds of these to store the information on the internet. Then comes the exabytes. And now there's a lot of hard discs that exist that are very large. Are In 1969, the man goes to the, to the moon for the first time. 1971 se crea el primer videojuego in llamado 1971. Atari aparece en 1972. En aprovechando el cristal líquido los microprocesadores, microprocesadores se creó la primera calculadora de bolsillo. 1974, of and made. 1975, surge Microsoft. En 1975, Microsoft takes off. Una versión de lenguaje básico para la computadora. A version of basic language for the computer. En 1981, el primer transbordador espacial, Columbia, fue lanzado al espacio en el año 1984. Aparece el sistema Windows. En 1981, el primer espacio, el espacio, Colombia, fue lanzado en el 1984. Aparece fue lanzado. Y en 1984, Windows came out. 1989 oh, toma como gran impulso el medio de comunicación conocido como internet, and then in 1989, the internet was invented. 1989. 1989 mucho de esto ya era antes a lot of this was out. utilizado por el ejército y lugares secretos de gobierno a lot of it was used by government and by, and by the army cuando se llega a conocer la primera cámara de 8 miligramos, como milímetros, no sé cómo se miden esos. When the first megapixel camera came out, eh, con un lente muy fuerte. Lens, ocho años antes se había puesto en el, en el transbordador a la luna. Ya estaba. There, that was Hey, hay cosas que nos llegan a nosotros ya, ya, después de que han pasado. There many things that come to us many years after they're invented. Y hay cosas que ya están que nosotros desconocemos. And things that are out there right now that we still today, till today don't know. La Biblia dice Job 18:8. The Bible says, "The wicked walk into a net; they fall into a pit." Ahora empieza a hablar Dios. Here, God is talking about. A través de profetas. Through prophets. Empieza a decir and here he begins to say, porque red net, será echada a sus pies will be put at your feet. y sobre red andará. And Dice otra versión and pues says, ha sido arrojada por sus pies una red here I have at your feet a net, y caminarán sobre trampa. And you will walk over tra tra traps. Dios empieza a hablar proféticamente de los tiempos que vivimos is about the times that we live today. Cuando se utiliza esta palabra original Habla del numeral 7638 y habla de network Red de trabajo Net of work, En cacería of traptor, of, of Rampa Habla también de ornamento, de columna, cordón, esfera, malla, ventana, red. Muy bien. Tal vez te haces para allá, para que se te haga más fácil. Entonces, lenguaje original. Ya lo dice la Biblia. Es decir, que no hay nada nuevo. Ya está. Y la última generación es la generación de la red. The, the Sigamos viendo algo más. Let's see here. En los recursos que ahora hay in what, in the that are now, por medio de la red, the net, pornografía genera mil millones de dólares de ganancia por año. Generates 000, 000, 000 a year. Es una gran cantidad de dinero que provee. Elías, chécame el sonido de acá, porfa. Eh, nueve, de cada, de dice de nueve, de cada diez, entre de 10 a 16 años, hablando de niños, han visto pornografía mientras hacen una tarea, probablemente,

Have you ever looked for information? Y cuando le sale información, le salen direcciones de pornografía. And when your page comes up, a lot of other indirect links come arte up of pornography. Arte que busca. One who looks. Está buscando algún arte. Is looking for art. Y también sale pornografía. And still pornography comes out. Y ventanas se abren cuando uno entra a algún lugar and donde te ofrecen pornografía. Windows just pop up and they're pornography windows. es un bombardeo terrible a través de la red that's the net. es de bendición cuando estamos usando bien las cosas 72 hombres de cada 72 o el 72% de hombres que se han divorciado han visitado sitios de internet y de pornografía y un 28% también de mujeres 70 2% of the men who are divorced have seen pornography through the internet, also 28% of women. Hay mucha gente que así. There's still Christian people who still visit places like that. Y aún es que se hasta Even sometimes, sadly, to say pastors. Es decir, que el mundo puede ser that means that everybody in the world can be reached. Sigamos viendo alguna información en cuanto a estas estadísticas. 67% de abogados dicen que la pornografía, pornografía jugó un papel importante en los divorcios desde hace 8 años para acá. Here it says that 67% of lawyers say that a lot of divorces within the past 8 years are caused because of pornography. Muchos. Many Llevan mancilla a su cama por ver cosas desagradables queriendo practicar lo que miran por la internet en su casa. 86% de violadores, 86% de violadores. que han sido juzgados son convictos. Han admitido que por perversión de la pornografía de Internet el 57 han imitado escenas de pornografía con las personas que han violado. Convicts, 57 Así hay mucha información en cuanto a esto. Esta es la sombra, la, el lado oscuro de lo de, de que es esto. The dark side of what we're porque claro, usted puede encontrar cientos de información apropiada, buena, útil. You can find the internet. Eh, yo no le estoy predicando que no se meta a esos sitios. I'm not to you, Don't use the internet. Lo que le estoy diciendo, tenga cuidado. I'm just telling you to be careful. Y aún con sus hijos. Even with your kids and Porque hasta en los teléfonos puede verse. Because even in cell phones today, you can see it. Maxim in país. Especially in this country. Ahora, está hablando Dios en su palabra, Now, God is saying here in his word. Salmo 915. In Psalms 915. Y, it it. Vamos a, a, a leerlo. Muy bien. Déjeme un momentito que se me cerró aquí esto. Si alguien no tiene la mano, por favor. Salmos, 9, 9, Salmos 9. Dice, las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, quedó prendido su pie. In Psalms 915 it says The nations have sunk in the pit that they made In the net that they hid Their own foot has been caught Here it's talking about nations That are sunken En la red. En eh, Cuando utiliza esta palabra, utiliza una palabra original bíblica. Cuando utiliza esta palabra, utiliza una palabra original bíblica. Que es reshet, que significa atrapar. That means trap. Reshet means trap. Gente atrapada en pecado. People trapped in sin. Network. Network. Eso dice en su palabra original. That's what the original word means. Muy bien. Continúo, espero que me funcione ahora. Eh, dice en Mateo 13:47. In Matthew 13:47 it says, again, the kingdom of heaven is like a fishing net that was thrown into the water and caught fish of every kind. Está diciendo el reino de los cielos también es semejante a una red. Una red que barre. Barrendera que se echa en el mar y recorre, recoge peces de toda clase. Cuando está hablando las parábolas, here, it's about the parables, está hablando los misterios. It's about the mysteries, misterios de tiempo. Mysteries of times, misterios para la iglesia. Misterios para la iglesia. Que están escondidos ahí. Are here. Cuando habla de aguas, habla de multitudes. When Habla del sembrador. It's all about the si estamos en las parábolas, está la palabra parábola del sembrador. If you look at the parables, it's the parables of the sewer, La parábola del trigo y la cizaña. The parable of the wheat and discord, La semilla de mostaza. The one of, uh, the seed, la levadura. The one of the powder, el tesoro. The one about treasure, La perla the pearl, y la red. And the net. La última es la red. The last one is the net. Habla de la celebradora habla de la creación. The sower talks about the creation. El trigo y cizaña habla de la invasión y la mezcla. The wheat and the discord. talks about the invasion. La semilla de la mostaza, la expansión. The uh, mustard seed talks about expansion. La levadura, la corrupción. The baking powder is the corruption. Habla del tesoro, habla de Israel. The church is talking about Israel, habla de la perla, habla de la iglesia the pearls, the church, y la red barredora, la última generación. And the, the net is the last eh, mucha y mucha gente utiliza Internet. Many, many people use the internet. Es un recurso muy usado. It's something that is really used by everybody. ¿Puede convertirse it can convert itself en vicio de pornografía. into a desired pornography. Eh, hay mucha gente. It's many people who are addicted. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, de toda clase. men, women, children, teens of all, all ages. Salmo 10 psalms 10.9 says, like lions crouched in hiding, they wait to pounce on the helpless. Like hunters, they capture the helpless and drag them away in nets. Habla de león. Talks about the lion. It says vuestro adversario and it says our adversary anda como león. Is out like a lion. Al acecho. Ready to pounce. Déjeme decirle que uno de los una de las cosas que va a utilizar también el anticristo es internet. Let me tell you that one of the things that the Antichrist will be using is the internet. Ahí se recoge información de tanta gente. There you can pick up information of so many people. People voluntarily put what they like, what they don't like, what they like to do, what they don't like to do, anything they want. Está diciendo He eh, is saying that it's a net of spying. Dice, eh, como si fuera un león en una cueva, espía sobre, espía al pobre desde su escondite, esperando el momento de caer sobre él y cuando atrapa, lo arrastra a su red. Eso está diciendo. Usted sabe que hay grandes estafas por Internet. ¿Hay robo de identidad por Internet? Y hay mucha gente que puede mal utilizar estos recursos. Who use this for the wrong Pero también But also, mucha gente es atrapada en esas cosas. Many are in these mucha gente tiene problemas de adicción al Internet. Some, many Hace un tiempo atrás Spielberg sacó una película sobre los sustitutos. Uh, a couple of years back, the movie. Los sustitutos, algo así hablaba la película. Substitute. Es decir que cada quien empezó a hacer un personaje parecido a él. Oh, surrogate. That everybody made a uh, a, like a robot for themselves. Y lo que hacía él guiarlo, él acostado en su casa, viendo qué hacía y qué debía de hacer la máquina. And what they would do is at home they would lay in a machine that would control the robot mentally. Es la mejor vis manera de visualizar lo que es el mundo virtual. It's the best way to see the, what is the virtual world. En el mundo virtual mucha In the virtual world there's, they, there's a lot of places where a lot of people can go and meet up. Eh, En vivo y a todo color puede ser eh, eh, un poquito feito el, el, el que sea, ¿verdad? Pero ahí salen lindos, flacos, buenos músculos. Y tienen amistades en el mundo virtual. Hasta se hacen amigos y se hacen novios en el mundo virtual. Han habido casos de divorcios por causa de gente que tiene amistades y hasta se ha casado en el mundo virtual. There's been divorces because they made friends over the virtual world. Y crea una enfermedad en la mente que provoca satisfacciones sexuales en ese mundo virtual. And then they become a sickness in their head that they satisfy their sexual needs on the internet. Es decir que es peligroso. That's to say that Is very dangerous. Está el mundo there's the world. It's the idea. The idea. And yes, there are various places where they are using these type of things. And there's places where they're using these type of things. And si yo no you might say, "Well, brother, I don't really like the But a few times, but brother, you know, I don't really like the internet. Solo Facebook usted. Just Facebook. Just chat, you know. Ah, pues, ya le voy a hablar también de eso. Oh, well, get ready because this is for you. No, yo solo Twitter uso usted. Oh, but all I use is Twitter. van las noticias just, just for news. de todo hay There's everything. bueno yo le hago, hago una encuesta aquí well, let me ask you something. ¿cuántos de los que están aquí tocan alguna vez una computadora una vez siquiera al mes? How many levanten la mano touch, uh, using a at least once a month? Ay, padre todos los que están consagrados aquí nadie mira no mira internet padre la gloria el que no dice la verdad es mentira He who does not tell the truth is a Ya está pecando por mentiroso. Lying, so bueno, usted toca alguna computadora. No, hermano, yo solo se la limpio a mi esposo Do you touch No, Pero la mayoría But the majority utilizan esos recursos. Use these, these, these things. Muy bien. Sigamos viendo. Let's continue seeing Zacarías 911? 911. Y dice nueve nombres que son maldición. Es decir, cursed. dice Zacarías 9:11, veamos. And Zacarías y está diciendo Dios, y habitará en ella y no habrá más maldición en Jerusalén, habitará en seguridad. El plan de Dios es de que no haya maldición. En la cruz del Calvario, Dios clavó todas las maldiciones. In the cavalry, God has washed all sin. Pero uno puede atraer a ser, sí las maldiciones. But one can call upon those sins. ¿Y qué es maldición? What is being cursed? Básicamente de una manera sencilla. Just in a basic way, es decir, un maldicho. Somebody who's wrong said. Una, una, una una mala expresión sobre alguien. It's somebody who's said wrong things against. Pero que muchas de estas llevan a una realidad. But that many of these become a reality. La Biblia habla de nueve maldiciones. The Bible talks about uh, nine Kalal, Talaja, Talá Kelala, que que la la, que la la. Arar, Mekar, Emerac, ¿verdad? Y, y Shebua. Sin embargo, hay una novena. Actually, actually a, um, y es el final de un versículo de bendición que puede convertirse en maldición. And it's about who can be como así, hermano? How is it? Malaquías 4:5. Malachi four five through six it says, Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord. The Lord arrives. His preaching will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. Está diciendo Dios que hay un plan de restauración. Y aquí yo envío al profeta Elías y de eso hablamos hace unos días. Y aquí de no es Elías en sí, sino es el Espíritu que se movió en Elías. Y está diciendo ahí: eh, antes que venga el día del Señor, el día grande, terrible. Está hablando ya de la venida del Señor, tiempo final. Está hablando de los cuando el Señor viene. El plan del mover de este espíritu es volver el corazón de los padres hacia los hijos. El corazón de los hijos hacia los padres. And the of to their no sea que venga yo y como consecuencia hiera la tierra con maldición. Quiere decir que Dios puede permitir la maldición. Y esta palabra maldición significa la última, kerem. And this word curse means that kerem. Encerrar en una red. to close inside of a net. Está hablando como objeto de condenación. It's all about condemnation. Personas que puede entrar en el anatema. People who can go in the anatomy. Eh, Personas que pueden quedar envueltas en la red. People who can stay inside those nets. Maldición. Cursed. Algo que puede ser útil se puede volver una maldición. Y claro, hay cosas que se mueven en todo esto. And of course, are moving, uh, of these hay gente que encuentra novio, novia por internet. Who find their, their other these Pastor, ¿y eso se puede? Pastor, is that allowed? i even see that now there's even, you know, societies that are just christian to mingle. christian mingles, that's what it's called. <laughs> and here they're saying that they're of, of 20 years old. how old do have? 20. de oh. 30. <laughs> Are ones that are 30, de 40? 40 ¿De 50, 50? Y de ahí pues quién sabe. And then from there who knows. Pero es para gente creyente. But it's for people who believe. ¿Y usted qué piensa, hermano? Pues what do you think, brother, sister? Pues, asa. Well, we'll see. Asa, a ver. I don't know. Porque pueden haber sorpresas, ¿verdad? Because there can be surprises. Pero como no es tampoco es el tema. But since that isn't the topic, no me voy a meter a problemas. I'm not gonna get into problems. Pero mejora como el señor dice. Better, let's see how, amistad? Friends, friendship, compromiso? Courtship, y matrimonio. Courtship again. Compromiso? And es decir, eh, ¿Está la amistad como amigos? Y luego se proponen que se van a casar. Y luego matrimonio. Es lo saludable, lo que Dios propone a la iglesia. What God puts on the ¿Cuántos son amigos de Cristo? How many are no, como que usted no me oyó. ¿Cuántos son amigos de Cristo? How many are Pero luego se entra a otra etapa. Yo soy un comprometido de Cristo. Pero el amigo no tiene mayor compromiso. The have any major, uh, Pero cuando ya le dicen a uno, nos eh, vamos a casar, you tell somebody, We're get married. ya es otra cosa. That's another, that's another level. Y me acuerdo cuando tuve que ir a comprar el anillo. I when I had to go buy the ring. Sí, sale caro. Y <laughs> <Kind of expensive. laughs> <laughs> ya yeah, cuando usted ya sabe, ¿Cuántos se van a casar acá con Cristo? ¿Perdón, ¿Cuántos, cuántos se hacen compromiso? ¿Cuántos se van a, a casar van con Cristo? Entonces usted no está jugando No está jugando a ser cristiano No, que usted, que, Pero Pero que usted está esperando a Cristo Jesús Que viene del cielo Le da esa ofrenda, da esa ofrenda y fuerte sonora of Y el que se compromete engaged, Lo que va a hacer es vivir para Él no, hermano, yo tengo un pie adentro en el evangelio. No, but I have one foot in the um, evangelism. Y el otro lo tengo en el mundo. And the other one back out in the world. Porque todavía vivo la vida loca. I still live that crazy life. Eh, todavía me voy a las pachangas por ahí. I still go to those little parties. Eh, caras vemos, faces we see. Gente de parranda no sabemos. People who party we don't know. Aquí los vemos y afuera no sabemos. Here we see them, but outside, <laughs> don't know. No hermano, yo danzo para Jesús. No, brother, I dance for Jesus. Yo a quien celebro es a Cristo Jesús. Who I celebrate is Jesus Christ. Eh, yo remolineo delante de Jesús. I do that for Jesus Christ. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús en este lugar? ¿How many worship Jesus Christ in this place? ¿Cuántos están comprometidos con Jesús? How many engaged to Jesus Christ? ¿Y cuántos quieren matrimonio con Jesús? How many want to be married with Christ? Bueno, entonces nos toca que aprovechar la restauración por medio de la unción del Espíritu que se movió en Elías so Quiere decir que para algunos se va a volver una maldición that that a, a curse. Dios quiere llevarse a familias La operación del Espíritu en Elías provocó que él se fuera y se lo, lo vinieran a traer y se fuera operation spirit el otro que estaba al lado de Eliseo him, dijo hombres de a caballo said men on horses Siento de gente a caballo hundreds of people on horses quiere decir que él vio que no solo había un carro no que vio varios carros y que venía por él examine el one he saw many carts pulled okay, by horses Muchos vinieron por uno. Many came from one. Ahora, ¿cuántos irán a venir por la iglesia? Now, how many would come for a whole church? Por eso estaremos entre las nubes. That's we're gonna be in the clouds. Y cuando habla nubes, habla multitud de personas, pero hablando de gente del cielo. Eso va a ser muy bueno. Eso va a ser muy bueno. Great. Están esperando la noticia allá que le que digan vayan a recoger a los de allá de Roca Eterna. They're waiting to hear the news of go pick up the Eternal Rock Church. A los de Ebenezer. Of those of Ebenezer. Ebenezer. A los que son de Cristo Jesús. Those who are of Jesus Christ. Amen. Amen. Dice, dijo alguien. Somebody said. Ahora ya no duermo con mi mujer. Now nah, I don't sleep with my wife.

So, Lord, bendiciones de Jesus, Dios. The blessings of God for you. He in Judges 16.13 13 it says, And Elias said unto Samson, Hereto, thou hast mocked me and told me lies. Tell me where thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest the seven locks of my head with the web. Is hablando de la web? He is talking about the web. Y las trenzas de la cabeza. And the, the locks of the head. Sansón atrapado. Samson trapped. Entonces Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime con qué habría de amarrarte. Quiere decir que quieren amarrar. That means that they want to tie. Quieren amarrar al ungido. They want to tie the one who is anointed. Quieren amarrar aquel en el que se mueve el poder de Dios. They want to tie the ones that are moved by the power of Christ. Si tejes las siete trenzas de mi cabeza, if you were to cut the seven locks of my hair, con la trama y las clavas con la clavija del tejedor, with scissors, me debilitaré y sería como un hombre cualquiera. I'd be like any other man. Déjeme decirle let me tell you. qué lindo ser una, una persona que le sirve a Dios when a person serves Christ. Cualquier cosa que haga Que lo haga para Dios that they do, let it be for God. Pero saliendo de una actividad gloriosa Se puede ir a meter al internet y botar todo Para pecar No se necesita salir ahora afuera Desde adentro de la casa Frente a una computadora To sin, you don't even have to leave the church. You can sin right here, sitting down on the computer. Y lo que es Espíritu de Dios se puede volver atado, amarrado a una web. And one who had the Spirit of Christ can be tied down by the web. A una tela de araña. To be tied down like, like the spider. Eso dice la palabra también. That's what the word says also. Dice Isaías 59, 5, 6 In Isaiah 59, 5-6, it says... They hatch deadly snakes and weave spider webs. Whoever falls into their webs will die. Their anger, their danger even in getting near them. Their webs can't be made into clothing and nothing they do is productive. All their activity is filled with sin and violence is their trademark. Está diciendo acá el profeta, so here the prophet is saying. En o preparan huevos de they hatch deadly uh, eggs of snakes. Y lo están preparando sobre la red, sobre la telaraña. And over the spider web. Una telaraña sirve para atrapar. A Una telaraña sirve para atrapar. Y hay mucha gente que ha sido atrapada. Y hay mucha gente que ha sido atrapada. Es más, hasta ahora hasta los correos le roban la identidad y mandan correos a nombre de la persona. And now they even steal your identity through emails and they send emails out through your. Uh,

Maybe this happened to more than one of you. Si le pasa, if it's happened to you, rápidamente cambie la llave y ponga una llave nueva. Quickly change your password and put a new password. Y mándale un correo a sus amigos diciendo no fui yo. And fui send an email to those people saying it wasn't me. Porque a veces uno no sabe, no, no because sometimes you don't know. Eso pasa. it just happens. those are small things. we haven't talked about the terrible things. Pero se están telas de araña. but here they are making spider webs. Y que come de muere. and whoever eats of those eggs will die. Del huevo sale la serpiente. of the, of the hatched eggs come out the serpents, their telas no servirán de vestido. their webs can't be made into clothing. es la cobertura de la araña it's the of the pero usted tiene la cobertura de Cristo But you have the le da of esa ofrenda fuerte usted tiene la you cobertura right del Señor the you have the of por eso tenga cuidado de llorar en internet, That's why be that you cry on internet. aquí sin hacer nada Here without doing nothing. estoy triste I'm sad. estoy aburrido estoy aburrido Hermano, la gente se ministra públicamente. Y confiesa cosas que no debiera de confesar. And they confess stuff that they shouldn't be confessing. Ahora no se necesita oír cinco minutos a una persona porque la gente cuando habla, al principio empieza a contar sus problemas. Es que yo no sé hacer mucho, hermano. I feel, no sé hacer mucho. Is I don't know a lot. Solo Facebook. I only do Facebook. Alguien dijo my face. Somebody, <laughs> <didn't say> that. <laughs> Somebody said my face. Bueno, <laughs> 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 bueno, bueno, bueno. Pero ahí dicen todo. But there it says everything. Hermano, hasta ahí se ve las <laughs> palabrotas con que hablan. Even there you see what the words that they speak. Y uno dice, ¿pero y es el hermano que estaba dirigiendo? But isn't that the ¿Es el hermano que estaba dirigiendo ¿Es la danzarina? Him, the one that was dancing? Bueno, puede pasar de todo. Well, can Por eso, el que es luz tiene que ser luz aquí y a donde quiera que ande. That's like has to be here and y si eres de Cristo, no te avergüences de Cristo a donde quiera que estés. And you are, you have to Confiesa you are a Jesucristo a mucha honra. Confess that you are of Christ with a lot of Porque honor. Porque tu cobertura es Dios. Because your covering is God. No telas de araña ni anidando serpientes. Not spider webs or snake eggs. Sus obras son obras de iniquidad. Their doings are doings that are not right. Actos de violencia hay en sus manos. There's acts of violence in their hands. Hermano, pero eso lo dice la Biblia brother, but that the bible says. Yeah, that's what the bible says. It says it right there. in mark 8:22 through 23, it says, when they arrived at bethsaida, some people brought a blind man to jesus, and they begged him to touch the man and heal him. jesus took the blind man in the hand, and by the hand, and led him out of the village. then spitting on the man's eyes, he laid his hands on him and asked, can you see anything now? Hay casas de cacería. So there are houses that are trapped. Lugares de espionaje. Places where they're being spied. Está diciendo acá en este versículo, in this version here they say, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara, entonces tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso, en sus, ma y puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. me interesa que sacó he is interesting because he took him out lo de la casa que lo ciego. he took him out of the house that had him blind y le dijo, Esta casa no es tu casa. and here he told him this house is not your house y afuera de la casa entonces lo sanó. and then outside of the house then he healed him ¿Pero y eso que tiene que ver? but what does it have to do with anything Bethsaida. Betsaida. La casa de Betsaida, the la casa Betsaida. del del cazador del, caz, del que pesca, la casa que atrapa. The house that fishes, the house that traps. Betsaida habla cazador con red. Besaida uh, Betsaida speaks of somebody who catches with with net. Ten cuidado a que eres adicto. Be careful that you are addicted. Pastor, pero no me diga que yo soy adicto. Pastor, but don't tell me I'm addicted. Pues probablemente no. Well, maybe not. Pero probablemente esté formando hábitos. But maybe you are creating habits. Tenga cuidado donde invierte el tiempo. Be careful where you spend your time. Le dice su marido, el desa, el, la cena. And your husband screams, Where's dinner? Da aquí a dos horas. Estoy en Facebook. Give me about two hours. I gotta check my Facebook. Puede robarle su casa. It can steal your house o pasa ella bien perfumada haciéndole así y él O she comes well dressed and well perfumed and he still ella dice al rato no me vio and then she says maybe he didn't see me voy de vuelta and he, she passes again y no pasa nada and still nothing está atrapado en la red he's trapped by the web cuando cae la pieza en la red when a piece falls into the web ¿qué es lo que hace la araña What does the spider do? Le pega su primer pinchazo. He strikes it the first time. que hay droga que venden por internet? You know that there is drugs that are sold through internet. Sonidos que venden, no sé si cuatro shots por diez dólares, algo así. They sell them like four shots to the internet. Que al oírlo es una manipulación al cerebro que le hace sentir el efecto de una droga. They actually give you the effect of like if you were on the drug. Pastor, pero eso no sabía. Wow, pastor, Tenga, cuidado, música oye. Be careful kind of music you hear. Qué <laughs> terrible. How terrible. Porque es lo, in, lo material a lo inmaterial. It's the material becoming the non-material. Ah. Right? Por eso tenemos que ser cuidadosos. That's why we need to be careful. Hay casas que atrapan. There are houses that trap. Por eso tenga cuidado. Hay varias. Be Facebook es una de las casas más visitadas en todo el mundo. Facebook Pastor, pero yo solo mis pictures quiero ver. Pastor, que mis fotos. No, qué bueno que usted utilice para evangelizar, para hablarle a otros. Yo por eso le digo, un medio puede ser útil y puede ser qué bendición, pero puede convertirse en un mal. It's good they use it for evangelism, you know, but then it's also bad when you use it for the wrong things. Second life? Second life? Penguin? Penguin? Pornografía, lugares Pornography. virtuales. Ch uh, virtual chat. Eh, sexo por medio de internet donde la gente paga y por medio de las cámaras mira a las personas desvistiéndose y haciendo otras cosas. There's also um, sexual uh sex to web where they do it through the video cameras. And they undress and do stuff. Por eso tenemos que ser cuidadosos en qué estamos. That's we have to be what we do. Y tenemos que ser maduros para atender a nuestros hijos. And we need to be to our kids. Porque si no saben, if they don't know, va a ser una bomba cuando ellos miren algo que no está bien. Tenemos que instruir. We need to teach. Pero a la mentalidad de los niños. But to the mentality of children. We can't tell them things that they're not going to be able to digest. Cuidado. Let's be careful. Because we can fall into a house that traps. Dominio propio. Proper uh, domination. La tecnología -domination. es hermosa. Dominion. Thank you. La tecnología es hermosa. Technology is beautiful. Pero ten cuidado que no te atrape tu propia casa. Veamos aquí. Let's see here. Facebook. Facebook. Red donde se recopila información, preferencias de las personas, cultura, hábitos eh, que, que les gusta comprar, sus gustos, lugares de ubicación, sus preferencias, círculos de afinidad entre quienes se habla. es una, un lugar donde se hacen los mayores censos para saber qué tipo de personas hay alrededor y en cada ciudad. facebook is made up of, of information that is like preference, culture, habits, likes, things that they like. it's the place where the most uh, census are done to find out information. Y eso cada uno voluntariamente está diciendo todo. and here one voluntarily is just giving all that information. edades, color, fotografías, de todo. Age, photography everything. Por eso los teléfonos son buenos todavía. That's why phones are still good. Cuando quieras hablar cosas personales, agarra el teléfono y llama. When you want to talk personal things, just grab a phone and call. Porque la gente puede abrir su hogar, su vida, su vida a miles de gentes. Cuz one can open their house, their home, their themselves to Mire, pastor, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Pastor, that do with me. Quizás no, pero quién sabe si tú puedes ser instrumento para otros o para tus hijos o para otras personas para instruirlos. Mejor que estés atrapado en el río de Dios. That you're in the river of God. ¿Cuántos quieren salirse del reino? ¿Cuántos del reino? o cuántos quieren permanecer en el reino de Dios. How many want to stay in the Ahí en esa casa si me quedo, diga. Dele esa ofrenda fuerte. Muy bien. Veamos herramientas y eh, sirve terrorista. Tools that are used through, uh, Muchos de los que extorsionan por medio de, de Facebook saben información y pueden ir a extorsionar a las personas. There's a lot of extortion done through Facebook through the information that they gather there? Persona que anda cacerías, fishing, robos de identidad, they steal identity, radiografía de su vida. Radiology of their life. Y hay gente que se mete con nombres ficticios que no son ellos. Y si sí, son vulnerables, si sí pueden entrar aunque usted no haya dado permiso. Muy bien. Eh, peligros. Dangers. Contrato de privacidad, lo pueden observar. They can observe you. Crea dependencia, es decir, hábito de estar ahí. They can have the habit of being there. Sus datos aparecen en lugares de almacenamiento mundiales your your information can appear worldwide. Es herramienta de manipulación global. It's a tool to Digamos, manipulate club pengui? to uh, the penguin club. Yes, okay, eso que es usted. What is that? Es para niños. It's for kids. Sí, hay muchos niños navegando en eso. Yeah, there's many kids around the club penguin. Red social para niños. It's a social network for kids. Crean necesidades para que escriban lo que hacen, lo que sienten con juegos. It makes it makes a necessity that they write out what they're doing and what they feel through games. Muchos niños se ministran, hablan de sus problemas. They talk about their problems. Dicen verdades de su casa y otros las conocen. They say the truths of their house and many others find them out. Club Penguin. Club Penguin. Una red grande de recopilación de información de niños. A very big network of that is made up of information of children. Registro de localización Saben dónde está ubicado Y es un peligro Una herramienta de eugenesia Es decir Sexo con menores de edad Sexo con niños Acecho parentales Hay gente violadora Hay gente violadora que recoge información de los niños cuando hablan. That they pick up information the kids of whatever they write. Y muchos de esta gente mala. And a lot of these bad people. Por medio de esos medios conocen a niños, niñas y las sacan de su casa. Through that they meet these kids and they take them out their homes. Yo no sabía que era tan peligroso el pingüino. I didn't know a penguin could be so dangerous. Pues, como yo no lo miro, hermano, yo miro Facebook. Well, since I don't look at that, because I, uh, I uh, look through Facebook. Uh, 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 Pastor, ¿y ¿usted está contra Facebook? Pastor, ¿so you against Facebook? No, yo tengo el mío. No, I have mine. Alguien me dijo, mira, te he escrito y nunca contestaste. Somebody has told me, look, I wrote to you, you never wrote back. Bueno, tengo poco tiempo para estar ahí. I said I have a little time, but I'm there. Pero sí si aprovecho los anuncios de la iglesia para ahí. But I do take advantage and put all the news of the church through Facebook. Aprovecha los recursos. I take I take advantage of those resources. Y si tienes gente que conoces evangelízalas, las que sepan que tú eres un hombre o una mujer que cree en Cristo Fuiste llamado para hacer luz en medio de las tinieblas you have been called to be light in darkness. Y que ahora hasta le puedes empezar a hablar ahí, a empezar a evangelizarlo verdad? You can now even evangelize the Facebook. Con su Biblia a la mano, sus versículos evangelísticos cuando oiga, estoy triste. Hear, what happened? Oh, what happened? Aprovechar los recursos. Take advantage of those resources. Bien. Informática. Es una base the de datos para el anticristo. 13, 17 through 18, it says, And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. Wisdom is needed here. Let the one with understanding solve the meaning of the number of the beast, for it is the number of the man. His number is 666. Lo peligroso. It's the dangerous. ¿Sabe usted que hay una máquina que se llama una computadora, una de las más grandes del mundo, que se llama la bestia? You know, there's a, a, the, biggest, the com biggest computer machine in the world. It's called the beast. I see you, sir. Yeah, pastor. Sí, será esa la bestia que dice Apocalipsis? Yeah, is that the beast that the uh, Apocalypse is talking about? Mm, pero, la idea, pero no. It's the right idea, but no, it's not the same one. Pero al menos asusta. <laughs> but at least it scares a little. Pero lo que sí yo sé. But what I do know. De que se está preparando A nivel mundial. That was being prepared at the worldwide, un control a nivel mundial. Is a worldwide control. Y de alguna manera se tienen que recopilar la información de todos. Another, to all the of eh, dice aquí, habrá un sistema que nadie podrá vender eh, eh, si no tiene la marca. El número de su nombre. Aquí la sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es eh, el número de hombre, y su número es 666.